Hello guys, good evening. How are you? Good Good night, teacher. evening. How are you tonight? Good evening, everyone. Good evening. Yes, good evening, Renato. Thank you guys for being on time. I'm sorry I was kind of busy with the other group. They will send me a lot of chats, and I was reading their examples that they were sending. So I needed to correct, or I needed to read them para que no dijeran que los había ignorado. So I needed to finish that part. Okay, todos los chats I had to read them. Les tuve que leer para que no se quedaran así sin contestarlos. Okay, so guys, if you want to give to chat with me, you can chat here in the Zoom, okay? And please remember, guys, help me with the cameras. In this moment, I am resending you a picture where you will see that I do not, y se lo voy a enseñar incluso acá. Acá se los enseño. Acabo de estar hablando contigo, no con usted, sino que with my internet service, it's not working. My internet is not working and I cannot, well, I was not able to report anything. Ahorita sí no pude reportarlo porque por el chat, pues es un poquito complicado hacer troubleshooting, o sea, estar haciendo todo lo que ellos nos piden, porque hay que hacer un montón de cosas. Y bueno, no tengo internet. Otra vez estoy con datos. Con ustedes es la primera vez que estoy con datos. El lunes pasado mis datos no fueron suficientes en el sentido de que estaba lloviendo. It was raining and the internet was really, really poor, súper malo. Pero por lo menos la hora anterior sí pude. Ahorita se los mando a ustedes. Ahorita. Sí pude. ¿Cómo se llama? Sí pude terminar la clase, gracias a Dios, porque el lunes pasado yo tuve mi clase, di como 40 minutos de clases y ¿saben qué? Ya no me pude conectar con datos, ¿verdad? Se me fue completamente la señal. Entonces, el problema es de que tuve que reprogramar la clase. Entonces, así como la de ustedes, la reprogramé. Yo ya había dado mi clase de como 40, 45 minutos, pero como no la completé, tuve que dar otra clase. Tengo que dar otra clase, como que no di los 45 minutos, imagínense. Y I feel unfair, but anyway, son las reglas de INSAFOR. Ok. Igual, aquí se los mando. Si en caso ven que mi internet me quedo como congelada o algo así, es por eso. Ok, porque estoy ocupando mis datos. Así que ahí les mando la foto de lo que está pasando. Así que ahorita estoy ocupando mis data. Déjenme enseñarles. Catherine, acá está, ve. Ahí estoy con mis datos, guys. Así que lo bueno es que sí, no he tenido problemas, excepto porque la conexión no es tan estable, pero lo bueno es que sí me pude conectar, ¿ok? Mañana espero que Tigo me arregle este problema porque ya tengo 3 días de que tengo el problema. Pero como no he estado en mi casa, ¿verdad? No me había dado ni cuenta que tenía este problema. ¿Se acuerdan que estuve en el hospital 2 días seguidos? Gracias a Dios no estuvo, no es que yo estaba enferma ni nada. Sí, Ana, sí, es que mi perrito se me murió ayer. Entonces, por eso es que estuve en una veterinaria y es que el hospital de Chivo Pets también, ahí estuve. Pero igual, de ahí lo saqué muerto. Igual tuve que esperar como 5 horas para que me lo dieran. Anyways, guys, pero ¿qué pasó? Espérenme, espérenme. No es que quise quitar el video, perdón. Ok. Si en caso me da algún problema, pues yo ni mucho, pues con mucho dolor voy a tener que
quitar la cámara por unos momentitos, ¿ok? Más que todo cuando estoy compartiendo pantalla y poniendo algún video, ¿verdad? Entonces, por eso, ahorita espero que no tengan ningún problema, todos me escuchan bien, ¿verdad? Yes. Can everybody hear me well? Yes. Okay, it's not like breaking up, right? No, no como robot. Like, buh, 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 buh. No, ¿verdad? Yeah, you can hear me well. Nice. Yes. Yes, guys. Okay, so thank you for being on time. Sorry about the delay, guys. As I mentioned before, I had another class, but we will finish this class for you at 10:02 because I know that I owe you 2 minutes. So I want to give you the exact 60 minutes. No voy a decir. Los de Insafor, mira, le faltó 2 minutos, repita la clase. Nah, eso no, 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 no. Okay, so we will do the 60 minutes complete. So we were doing the knowledge check yesterday. Okay, look the following pictures and then complete the request with these words. More than one answer is possible. Okay. So for example, pick up what? The first. Pick up Toys. the toys. Okay, nice. Pick up the toys. Ah, solo vean las imágenes y usted me dice cuál es. Puede ser the toys o puede ser también the books. ¿Ya? Yeah? Okay. But now we can say the toys. Number two, turn on The TV. the TV or The the radio. radio. The radio or the TV. Off. TV. También the lights. También se pueden apagar las lights. Ok. Cualquiera de los tres. No hay problema. There is no problem if you select one of them. As I mentioned here, more than one answer is possible. No la van a poner las tres. Just one. Pero, yes. There are more than one answer. More than one answer. Clean up the. What? The yard. Okay, listen, guys. Jar is like a jarra, like jar. Okay? Yar. Más suavecita. Yar. Right? Yar. Yar es como el jarro. So, yar. Oh my God, it's starting raining. Ojalá que no se me vaya el internet porque ya comienza a llover. Vaya. Nice. Y si no, ya les dije, vamos a apagar la cámara porque con esta excepción, porque yo sé que a todos les exijo que me enciendan la cámara, ¿verdad? Ah, vamos a ver, ¿qué me dijo Evelyn de su cámara yesterday? Vaya, me ayudan con las cámaras, chicos, porque a mí sí, yo la estoy poniendo y aunque tenga problemas con mi internet, ¿verdad? Dijo que no le funcionaba la cámara, Evelyn, right? Ok. Renato también, no camera. Vaya, pues chicos, Kenia, Ramilo Vasco, what happens to your camera right now? ¿Todavía no le funciona? No, teacher. What happens? Está como que nublado, se podría decir algo así, pero no funciona porque está como medio también, creo yo, como quebrado. El cosito, okay. Como me conecto desde la computadora. Nice, guys. Then, the rest, I hope that you're paying attention, right, Renato? Yes, teacher. Good job, right. So, put away there. What's the answer here? The boat. Is put away. Please put the boat away. Put the boots. The books boots. Or your boots? The boots. Boots. Your boots the or boots? Your boots? The boots. Que tiene que poner your. The boots. Your jacket. Your jacket. Sáquele la chaqueta.
Please put Get your out. Jacket on. The trash. El dog, pobrecito. trash. No, the The trash. La trash. basura, sí, a los perritos sí se sacan, pero al patio, ¿verdad? No, Yeah. no tan allá, no tan a la calle, all right? Bueno, si se van, ni modo, ¿verdad? Eso es su cosa. The trash, ok. Please turn down. Three options there. The radio, the TV. Radio, the TV. The radio. Turn down. No, aquí sí solo es como el TV o el radio, ¿ok? La light sí se apaga, pero no se disminuye. Podría ser, ¿verdad? Y hay lamparitas que tienen, ya. Yeah. You can regulate the lights, right? Yeah, but in this case, it's possible on the radio or TV, ¿ok? Please take off. Se quita uno. Your boots. Jacket. Jacket. Your boots or? Jacket. Your jacket. The jackets. Ajá. And that's it, right? That's it. Okay. Mm-hmm. Puede ser cualquiera de los dos. Okay. Your boots. Mm-hmm. Or your. Sería así. Ah, or your jacket. What about number seven? Eight. Hang out. Hang your up. Jacket. Jacket. Your jacket, all right? Your jacket. Jacket. Your Póngalo jacket. Así, your jacket. Your jacket. Your, yeah. Your jacket. Please take out the trash. You can say the trash, pero ocupamos trash allá. The dog. The dog. The dog. Saca el perrito para mientras, ¿verdad? A veces no lo deja ni comer a veces. Take out, take out the dog. Okay, and please let the dog. Let out the dog. The boots. Let the boots out, ok. Dejar yeah. las botas afuera. Va, creo que está bien repetitiva. Ah, no, pero se puede repetir. Entonces aquí puede ser de las dos. Aquí puede decir dejar las botas afuera. Let the dogs or let the boots out. Cualquiera de las dos funciona. And turn on that. Lo que no hemos puesto. The TV. Vamos a ver cómo es que lo vamos a poner. Si le ponen TV así, no les va a funcionar. Entonces pónganlo no. así. Vamos a ver si así les funciona. Ahí está. Ok. The jacket. Your jacket. Sería. Your jacket. Your jacket. Ah, pero sí está bien. Pero a mí sí me dio. Only jackets. Jackets. ¿Cuáles le dieron a usted? Green jacket only, not your jackets. ¿Así nada más? ¿Jacket? No, teacher, your jacket. Are you sure this is the one? No se ve. No se ve. Because, yeah, no sé qué es lo que había puesto. Yo creo que con Y mayúscula. Lo puse así. Yo creo que tenía como un espacio extra, maybe. Pero ya me lo dio, miren, sí, ya me lo reconoció. Uh-huh. Ya, si tienen dudas, chicos, les pueden tomar una capturita de pantalla para que no tengamos así como que problemas cuando estemos respondiendo, ¿ok? You can take a screenshot. Let me make it a little bigger. From 1 to 6, ahí está, from 1 to 6. Take a picture, take a screenshot, and then from 7 to 10, ahí están los demás, okay? As I mentioned, so there will be some other possibilities. Take out the garbage. Veamos con the garbage. Oh, the trash era, ¿verdad? Sorry. Vaya, también se puede, ¿ok? Either or, cualquiera de los dos.
Let's continue. In this class you will notice the stress partner. ¿Quién sabe qué es un stress? Excepto Rebeca, pero ya creo que ya se los había dicho. No, Janelle. No, Janelle. Yeah, Isaura, yeah, tell me. The sound in the word. Well, you put more emphasis, like the tilde or the accent, right? The accent. Yeah, you can have a stress because of your job, but in this case, we're talking about grammatically stress. That means when you put more emphasis on a word. For example, in this case, we're going to talk about the two-part verbs or the phrasal verbs. But why it's important? Somebody told me once, my son is for 40 years old. No me acuerdo quién me lo dijo. Vaya, 40, qué puchica, ¿verdad? Y ella tenía 39, no, ¿verdad? No sé, no es posible, ¿verdad? Eso, 39 para 40, no, es 14. Ahí es el stress. Uno es el 40, yeah. Pues lo lleva al inicio. Ahí es el primer stress en la primera sílaba. Y para el 14, 17, 18, 19 y todos esos, el énfasis o el stress va entonces en la segunda sílaba. Muy importante porque hay bastantes palabras que se las quiero mostrar y ahorita se las voy a escribir. Solo déjenme encontrarlas. Hay palabras que a veces cuando nosotros las decimos, no las pronunciamos un poco diferentes. Y el stress es súper importante. En este caso, ya van a escuchar cómo es que sea. Put it down, down, put it down, put it down, take it off. ¿Okay? Van a ver a dónde es que van los stress. Pero tenemos un par de palabras. Yes, Nazario, Renato, sorry. Se podría decir que es como la fuerza de la palabra. Exactly, yeah. Exacto, como la tilde, digamos, o el acento. Acuérdense, la tilde es el tipo al apóstrofe en inglés, pero la, ¿cómo se llama? El acento solo es la fuerza de voz, cabal lo que usted dice. En español así es, igual en inglés. Vaya, tenemos un par de cosas hablando de, que a mí me gusta hablar un montón. I like to speak a lot, but hablando de por qué es importante el stress. Ok, put it down, abajo, abajo. Si se fijan, depende de dónde le doy el stress, es donde le doy más énfasis de lo que yo quiero. Put it down, okay. A poner a él afuera. O put it, take him out. Depende de dónde le doy el énfasis, pues ahí es lo que quiero, es de la forma que yo me expreso. Ejemplo, otra cosa que hablando de siempre de los stress, tenemos estas palabras. Conduct, tenemos el object, tenemos el project, etcétera, vaya. Va un montón de palabras, pero solo por ponerles un par de ejemplos. Tenemos el record, ¿qué es un record? Ah, los record Guinness, the history, ¿ya? Sí, como el historial de usted, ¿verdad? Your background, su record. Pero si yo digo record, record, grabar. Miren cuál es la diferencia. Record, record. Primero el re, el otro es record. ¿Me explico? Tenemos el otro. Conduct, conducta. ¿Sí? Your conduct is weird, right? It's heavy, it's strong. But if you say, oh, I will conduct the meeting, or I will conduct my issues to another whatever. Conduct means to manage to do something. Conduct and conduct. Uno es conducta, el otro es conducir, o algo así, conducir. El otro es object. El object, ¿qué es un object? Oh, el object pronoun, el objeto. Object. Ajá, el object, one thing, alguna cosa. Pero si yo digo object, hey, I object you to say that, ok, te objeto, ok, simplemente yo estoy objetando, simplemente me estoy, ¿qué es objetar, guys? Como negar, ¿verdad? Algo, ¿sí? Object, ya eso es otra, es un verbo. Yo digo project, es un proyecto, ¿ya? Yeah? It's a project, ok, I am going to work on a project to have like a tourist
a tourist agency. So I will project my situation, or I will project the screen to you. Les voy a proyectar la pantalla. Si se fijan, son record, 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 conduct, conduct, object, object, project, project. Los tres dicen mucho, ¿ok? En general, si van en el segundo, en el, si ven algunas palabras, si lo ven en el segundo, en la segunda sílaba, como es generalmente el verbo. Y si no, es el nombre, ¿ok? Si se fijan, los nombres pueden ser verbos también, ¿ok? I'll send it to you in the chat, solo para que ustedes lo tengan ahí, para que se les recuerde. And that's it. Vamos a ver cómo se usa entonces la fuerza de voz en los two-part verbs. Let me know if you can hear. Ahorita, en lo que ustedes están escuchando, sí les voy a quitar la camarita nada más, solo por este momentito, ¿ok? Please, porque quiero que lo escuchen súper bien, si no, va a salir un poquito como cortado, no lo van a escuchar bien. 1.6. Hi again. Remember, not only understanding grammar is important, but also pronunciation is as important. Please listen and practice the stress in two-part verbs. Pronunciation. Stress in two-part verbs. Part A. Listen and practice. Both words in a two-part verb receive equal stress. Pick up the toys. Turn off the light. Pick the toys up. Turn the light off. Pick them up. Turn it off. Now that you have listened to the stress, go ahead and practice saying the following two-part verbs. Okay, ¿a dónde vieron el stress, guys? Stress in two-part verbs. Pronunciation. Stress in two-part verbs. Part A. Listen and practice. Vaya, si se fijan, as you can see here, put up, pick up, pick up. Pick the toys up. ¿A dónde se pone más stress? Pick up. Pick up. Toys. Turn off the lights. Pick up. Generalmente va al, más que todo acá, al final. Pero si, por ejemplo, hablo de el toys, no siempre le voy a dar tanto énfasis del nombre. O mucho menos si estoy hablando put it down, put them out. ¿Okay? Si estoy hablando del object, nunca se le da put out him. No, sí, simplemente le doy más énfasis al inicio y al final. O sea, al phrasal verb como tal, ¿ok? Pick up the toys. Aquí no es tan importante, yo generalmente le doy más énfasis en el phrasal verb, ¿ok? Pero a veces sí, como que si quiero hacer más énfasis en algo, put him down, a veces sí podría decirlo así, pero normalmente es de la otra forma, ¿verdad? Y si es pick up the toys, aquí ya lo pongo más suavecito, pero al inicio lo digo pick up the toys. Y que aquí, pick the toys up. Aquí más alto, aquí bajito, aquí más alto. No sé si alcanzan a ver la imagen. In a two-part verb, receive equal stress. Uh-huh. Equal stress. Igual, se le da el mismo énfasis. Pero no, o sea, si estoy hablando del nombre o del objeto, no le doy énfasis, sino que siempre a las dos partes de los del phrasal verb. Pick up the toys. Turn off the light. Pick the toys up. Turn the light off. Pick them up. Turn it off. Now that you have listened to the stress, go ahead and practice saying the following two-part verbs.
Okay. Easy. Let's continue. Participants will practice making requests using model can models. Can, could, would, and would. Would you mind? Plus gerunds. Si se fijan, ¿qué es el tema, guys? Ayúdenme a leer todos, please. Participants will practice. Participants will practice making requests using models. Would, gerunds. Plus gerunds, okay. Plus gerund. Gerunds. ¿Qué es un gerund, guys? Es un verbo con forma. With ing. Con ing. That's correct. Eso. Si se fijan, lo que vamos a hacer ahorita es cómo hacer. Cómo hacer peticiones, cómo pedir algo, cómo solicitar algo. Usando can, would, could, o would you mind. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo pedir algo? Pues podemos decir can. Hey, ¿podés? Sí, puedo. ¿Podrías? Sí, podría. ¿Lo harías? Would you? Would es súper, súper formal. ¿Ok? Y ya vamos a ver. We will study the structure in a few seconds. Would you mind? Eso significa, ¿te importaría? Ok, ¿te importaría? No es que I don't care, vea. No, I don't care, no. I don't mind significa como no me molesta. Ok, no me importa, pero en buen sentido. No es que me vale, ¿me entiende? ¿Ya? Es como no me molesta. Ok, no me importa. It's ok. I don't mind. No me importa estar esperándote. No, take your time. I don't mind. Pero si yo digo I don't care, es como me vales. Ya, yeah, me vale. Okay. Turn on the camera, teacher. I don't mind. I don't mind if you don't turn on the camera. Okay? But I don't care if you don't turn on the camera. Ya se oye más así como, mire, me vale si no le enciendo. No, I don't mind. Como, no me molesta. ¿Por qué? I know that you have some issues. Okay? So, I don't mind. Si yo quiero preguntarle, ¿te importaría? Yes, would you mind? Okay, so please don't say cool. Cool es algo fresco, okay? Like the breeze. Cooled. Es could. Como si que digan así. Could. Así. Could. Y would. Como would, perdón. Como, like, when you say madera, would. O sea que la L, oh, ni aquí. ¿Ok? No se dice. ¿Cuál es la diferencia entre can y could? Los dos significan poder, ¿verdad? Puedes, pero este es un poquito menos formal que este. Y este es muchísimo más formal. ¿Ok? Can you? ¿Puedes? Hey, ¿puedes? ¿Podrías? Te oye más bonito, ¿sí? Hey, ¿podrías ayudarme? ¿Podría ayudarme? Mucho más respetuoso, right? It's more respectful. Pero el would you help me? ¿Me ayudarías? El would, en serio, que no tiene ningún significado si no le pone un verbo a la par, ¿ok? Por ejemplo, el would significa algo como... subjuntivo. ¿A qué me refiero a esto? ¿Se acuerdan de que yo el ia? Yo iría, yo comería, yo estaría, yo viviría, yo viajaría, ¿sí? Ese es would, ¿ok? Agregamos would más un verbo y ya le decimos, ya le damos ese sentido. I would go, yo iría. Yo viajaría. I would travel. Le ponemos would más travel. I would sleep. Yo dormiría todo el día. I would sleep all day. Pero para hacer preguntas, se dice would you. Ok, podría. Would you
Would you please help me? ¿Me ayudarías? Would you please go with me? ¿Irías conmigo? Would you please tell him? ¿Podría decirle? ¿Le diría usted a él o a ella? Etcétera. ¿Me explico, guys? Any question with the meeting? Not teacher, no questions. Everything is right. I'm sorry, Renato. I didn't see your message at the beginning, but I will try to focus in a better way the video next. Okay, don't worry. I will do it for you. No problem, teacher. Okay, nice. So, if you haven't watched the video, we can watch the video very, very quick. So you can give me more examples and we can discuss it later, of course. Okay, no nos quedó nada pendiente ayer, right? We don't have any pending from yesterday, right? No homework? No, teacher, no. Okay, nice. So, miren, el would you mind, ¿te importaría? Yeah? Esa es would you mind, okay? Mind es mente, ¿se acuerdan? Mind, my mind hurts, my mind, it's traveling. It's out of, you're out of my mind. Estás loco. You're out of my mind. Pero mind, si yo tengo, would you mind, es importar. ¿Te importaría o te molestaría si haces tal cosa? Es una forma de preguntar algo. Bien, súper, súper formal, súper formal. Hi, we're about to make requests using modal verbs. Notice when to use the simple form of a verb and when to use a gerund. Stay around for more explanation. Requests with modals and would you mind? Modal plus simple form of verb. Can you turn the stereo off? Could you close the door, please? Would you please take your garbage out? Would you mind plus gerund. Would you mind turning the stereo down? Would you mind closing the door, please? Would you mind not putting your garbage here? When we talk about requests, it is okay to say, please turn the stereo off, to people we know well. We should use a more polite request, however, for neighbors and strangers. Modals become more formal and more polite from can to could to would. Notice the structure. Modal plus subject plus simple form of verb. Usually, we add the word please at the end of the request when using could, and we use please in the middle of the sentence to make a stronger emphasis on the request with would. However, please may be omitted. Now, let's go over with would you mind. When we use the entire expression would you mind, the verb which follows must be a gerund. This is how it is formed. Would you mind plus gerund or verb plus ing plus complement. We want you to notice two things. The use of please at the very end of the request. Remember, you may or may not add it. And also notice a negative request. Would you mind plus not plus gerund or verb plus ing plus complement. Would you mind writing three unusual requests on our discussion box? I have one for you. Could you lend me your toothbrush? Go ahead and have fun. Verb plus ing plus complement. We want you to notice two things. Okay. Now, guys, as you can see, the only difference is when we're using can, could, or would. We just say, can you, could you, can they, cualquier cosa después de can, could, or should, or would, perdón. Ocupamos un sujeto después. Can you, could they, podrían bajarle volumen a ellos, a la tele. Could they, would they turn down the TV, please? Could they, pueden ellos? Could he, podría ella, solo cambia el sujeto. ¿Could Ana Silvia send me their homework, please? ¿Podría Ana Silvia mandarme la tarea, por favor? ¿Ya? Cualquier sujeto, ¿ok? Después de can, could, or would. Ahora, si decimos would, um,
Siempre cuando decimos would you mind, con esta expresión que lleve would you mind, vamos a poner el gerundio, ¿ok? Eso es básicamente de lo que se trata. Otra vez, veamos. Polite request, however, for neighbors and strangers. Models become more formal and more polite from can to could to would. Notice the structure. Ahí está model, la estructura, ¿verdad? Sujeto y verbo. En ningún momento dice, hey, could you turn it down? No. Could you turn down the computer? Could you put the garbage away? Okay, no es putting that. Sí, aquí simplemente ocupamos el la forma del verbo en que en forma base, ¿ok? Valga la redundancia, ¿ok? We use the base form. Siempre acá con can, could, would, base form. Pero si ocupa la expresión de would you mind, ocupamos entonces un verbo pero con gerundio. Ok, would you mind giving me some money? Would you mind turning down the computer? Would you mind turning off the cell phone? En el banco, ¿le importaría? Would you mind turning down or turning off the cell phone? Sí, después de would you mind, la estructura que me extraña que aquí aparece así. Give me a moment. Add it, and also notice a negative request. Would you mind? Ahí está. Aquí está mucho mejor explicado. Would you mind, el gerundio, would you mind sending the homework later for me? Sending, gerundio. Or not sending the homework into WhatsApp, but in Zoom. Okay. Eso nada más, chicos, tengámoslo en cuenta. So take a kind of take that in consideration that after would mind you always use a gerund. If you want to do it negative, so just add not. Hey, would you mind not come late? ¿Importaría no venir tan tarde? Would you mind not talking while others while others are talking? ¿Podrías no hablar? ¿Te importaría no hablar mientras otros hablan? Would you mind not talking? Would you mind not coming late? Would you mind not screaming at me? Que no me estés gritando. Ok, eso es ING. ¿Questions? Teacher. Any doubt? Yes. Teacher, I don't understand what is mean gerundio. No entiendo qué es. Ah, el gerundio es un verbo que lleva ing. Por ejemplo, ahorita vamos a ver si acá tiene ejemplos y si no, ahorita se los voy a hacer, se los escribo. Thank you. Yeah, my pleasure. Good question, guys. Good question. I have one for you. Could you lend me your toothbrush? Go ahead and have fun. Would you mind writing three unusual requests on a... Vaya. I will give you the examples here. Maybe you can see this one. Can you, pueden agregarle el please para hacerlo más amable, ustedes saben. Can you please, puede poner el please al inicio, puede ponerlo al final. Okay, a eso se refería. Can you please lend me, prestarme some money? Can you please lend me some money? O puede decir lo mismo así. Can you lend me some money, please? Yeah. Esa es la forma más común. Si en lugar de decir can you, puede decir también, dijimos, con
Could. Could, ajá. Could you, podrías. Puedes prestarme, podrías prestarme. O si yo ocupo el otro, que era el otro más formal todavía, era. Would. Good. ¿Me prestarías algo de dinero? No. Would you lend me some money, please? O would you please, puede ir aquí el please o puede ir al final, si se fija. Ahora bien, ese es el verbo base o forma base, ¿ok? Lend. El verbo, okay. Hagamos otro. Give me, puedes darme, give me. Puedes darme en lugar de prestarme, ¿ok? Así le decimos a, mi, a nuestras mamás, me imagino, yo algún, o a los hijos así nos piden, ¿ok? Okay. ¿Podrías guardarme some soup? ¿Me puedes guardar a sopa, por favor? ¿Así? Save o keep. Save. ¿Ok? Could you keep? Could you keep? Todos estos verbos están en base form. ¿Qué significa base form? Que el verbo está en forma infinitiva, ¿ok? Ahora bien, con el otro ejemplo, vamos a poner un copy-paste aquí. Le vamos a poner would, en lugar de can you, vamos a decir would. ¿Qué sigue? Acuérdense, solo es con mind, ¿ok? Solo es con mind. Okay, solo con mind. Would you, mind, la expresión es would you mind. Aquí va con el gerund. El gerund significa que el verbo se le agrega ing. Ing at the end. Entonces aquí le quito la e porque ustedes saben que las present continuous, la e, pues en los verbos se omiten, right? So we just add, giving me some money, please. Would you mind? ¿Qué le cambiaríamos aquí? Keeping me some soup, please. Otro aquí. Landing. Okay. Would you mind? Would you mind? Would you mind landing me? Landing me. Muy bien. Ahí estamos, Ana Silvia, con ING. Ok, siempre en esas expresiones. Si ven, no, I don't mind. Yo le respondo, I don't mind. I don't mind lending you some money. No, no me importa, no me molesta prestarte dinero. No, I don't mind giving you some money. Okay? That's it. I don't mind. Siempre con la expresión I don't mind, would you mind? Siempre que vean mind o don't mind, o she doesn't mind. Por ejemplo, a ella no le interesa, a ella no le importa, no le molesta. She doesn't mind. Not having, por ejemplo, en negativo, ya lo vimos ahí. Not having money. A ella le vale, no, mejor dicho, no le molesta o no se preocupa. Okay. No le molesta no tener dinero. She doesn't mind having not. She doesn't mind not having money. Eso sí, si es negativo, she da, I don't mind, don't you mind, not. Después de, aquí le ponemos el not si es negativo. Okay. Después de mind, vamos a poner el not. Igual aquí. I don't mind, aquí ya está en negativo, entonces I don't mind, ya no puedo decir. Aquí ya no le pongo not porque ya es negativo, I don't. ¿Me explico, guys? Do you have questions o los confundí más? No, teacher, it's very clear. It's clear. It's clear? Okay. Good. Now, give me an example, guys, con cualquiera de los que acabamos de ver, okay? You can give me examples, so... Can you give me more examples? Would you mind giving me more examples? Would you give me more examples? Would you add more examples? Would you mind to pick my daughter up at the school? Vamos a ponerlo aquí. Would you mind to pick up my daughter? To pick my daughter up. To pick my daughter app. ¿Qué le cambiaríamos, chicos, según lo que acabamos de ver? Add ing. Le vamos a quitar el to y le vamos a poner el ing, corazoncito, ¿va? Yes. Ahí. Ajá, ahí está.
Would you mind picking up my daughter's school? Picking my daughter up. Aquí le vamos a poner el up, ¿verdad? Al final, ¿ok? Oh, picking up my daughter. Siempre después de la expresión mind o don't mind, o esta palabra mind, que siempre va a ir, digamos, acompañada, it's gonna be always together with don't o would. Ahí le vamos a poner ing. Ahí estamos hablando del famoso gerundio, como preguntaba Ana Silvia, ¿ok? Good. Nice, but thank you for your example, David. Thank you, thank you, thank you. Okay? Another, guys. Would you mind walking away for me? Would you mind getting away from me? ¿Te importaría irte de aquí por mí? Yeah. Yeah, mire, qué bonito decirle a alguien, mira, andate a la... Ahí recto. Usted, ajá, andate al demonio, ¿verdad? Al infierno. Mire, qué bonito Ghost decirle. Tribe. Would you mind leaving for you? Would you mind getting away from me? Mm-hmm. Good example, Nazario. Es de Nazario. Así que anda con todo, vea. Anif. I am waiting. Anif. No se quiere casar, dice. Ok. Se quiere que todos se vayan ahí. Leave me alone. Quiere que lo dejen en paz, okay. I'm going to immerse only in English, teacher. You're going to what? I want to immerse in English only. Oh yeah, that's right. Okay, good. It's an example. It's not part of my life, to be honest with you. I'm so friendly. I can tell. Okay, entonces, guys. Teacher, yes, entonces, entonces después de would you mind, siempre al verbo se le agrega el ing, que es el gerundio. That's correct, ese es el gerundio. Okay. Va. Y ustedes ya saben, no sé si se recuerdan las reglas de cuándo es que ocupamos los gerundios de cierta forma. Tenemos los que terminan en E, como por ejemplo drive. Imagínese que va usted ahí con el driver, ¿verdad? De Uber o de InDriver y le dice, puchica, es que va volando. Y le dice, hey, ¿podría ir más despacio, por favor? ¿Podría manejar más despacio, por favor? ¿Could you drive? Digo ahí, ¿could you drive? O ¿could you please drive slowlier, please? Vaya. Y si no, le digo, would you mind driving? Ahora, si terminan con E, pues la E se le quita. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, los verbos que, por ejemplo, es study. Esos no los cambiamos. Simplemente les agregamos la ING. A todos los verbos, solo se le agrega ing. Excepción es los que terminan en e. Otra excepción, por ejemplo, es con los que terminan, hey, ¿te importaría morirte después de mí, verdad? Para que mejor vos cargues después de mí. Ok, dying, die. Oh, así, die. Perdón. Así es die, ¿verdad? Die. Le quito la E y lo cambio por la Y. Okay. La I la cambio por la E y le pongo ING. No sé si me explico. Siempre quito la E, pero la Y la pongo en lugar de la I latina. ¿Ok? Si el verbo termina con Y, que es en este caso con E, y termina con IE, lo que cambiamos nada más es justo la IE por la Y, más la ING. No me acuerdo cuál otra regla hay, pero igual, ¿verdad? Plan, si tenemos un verbo, if we have one verb que tiene una sola sílaba, en general, por lo más fácil, lo más común, porque hay otra regla que no me voy a meter a eso, pero en todo caso que ustedes vean siempre, un verbo monosílabo, o sea, de una sílaba.
Y tiene una consonante más una vocal y otra consonante en el ejemplo de clan, L-A-N, ¿sí? Siempre se dobla la otra, sí, la última vocal, la última consonante. No sé si se acuerdan de eso también. Yes. Ya, vaya. Eso ya simplemente para recordar algunas cosas del presente continuo. I don't know if you have any questions. Yo creo que tal. No sé si hay algo más que se me haya olvidado con esto. ¿No? All good. Vaya, pues. Entonces, if you don't have any question, you didn't give me more examples. Nadie más me ha dado ejemplos, except David and Nazario. One more time. Vaya, el lunes terminamos entonces la sección 2. Ahorita vamos a tratar de terminar toda la sección 1. Okay, we will finish the section number 1. And on Monday we're going to finish the section number 2. Así sería como está programado, ¿verdad? Así que creo que vamos un poquito lento, yeah. But we're going to finish. If you don't give me examples. We have classes tomorrow, teacher. No. Tomorrow? No. On the 14th. But... sería hasta el otro. Ah, oh, that's right. Ajá. Es que I mañana so es asueto. Uh-huh. Okay, I'm really sorry. I was so confused. No se preocupe. Gracias por recordarlo. Si alguno se confundió, no fue para mañana, ¿verdad? Como les decía, yo no soy la que decido, ¿verdad? Pero en todo caso, pues mejor, ¿verdad? Algunos tienen asueto y mejor van a hacer otras cosas en That's lugar okay. de tener clases. Ajá. Entonces, no, vamos a tener la clase el otro 14. Entonces, sería la otra clase los de lunes a viernes. Solo la otra semana sí vamos de corrido, los 5 días, ¿verdad? Esta semana ha sido bien, bien, bien light, ¿verdad? Short. Pero gracias a Dios, miren, el internet ahora no me ha quedado mal. Shh. Mejor me callo. No vaya a ser. Let's do the answers, guys. Instruction, match, empareje, match the request with the appropriate responses. Can you please, ayúdeme a leer, please, Nubia, help me and tell me the answer. Could you lend my $20? Could you lend me? 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 Could you lend me $20? Question. Could you lend me $20? Could you lend me $20? Let me. Lend. Lend. Could you lend me? Lend me. All right. What's the answer? Are you kidding? I don't have any cash. Come on. No fregues si no tengo ni yo, ¿verdad? Para el pasaje nada más. I'm broken. All right. Teacher. Help me with number 2. Who wants to read number 2? Vamos. Help me with number 2. Me, teacher. Yes, can David. Can you get me a sandwich? Mm-hmm. And the answer. Sure, no problem. I'd be glad to. I'll be glad to, all right. Sure, no problem. I'll be glad to. I'll. Es que esa es la contracción de I would, ¿verdad? I would, yeah? O sea, yeah, would, lo que acabamos de ver. Number 3, help me someone, please. Okay, Tunel. Can you help me move to, can you help me move to my new house? Mm-hmm. And the answer. I'm really sorry, but I'm busy. Okay, I'm really sorry, but I'm busy. And number 4, somebody? Me? Okay, I heard 2 people, but I heard, no sé si fue Glendy, y no me acuerdo si alguien más también me dijo me. But Glendy, tell me the number 4. Would you mind not sitting here?
Sorry. Getting away from me. Sorry, I didn't realize. Sorry, I didn't realize this seat was taken. All right, very good. Sit or seed? Sit or seed? Sit es el sit es el sentarse. S-I-T. Ese es sit. Y ese es seed más larguito, ¿ok? Sit, seed. Sit, seed. Ok, el number five. Who wants to read this? Alguien dijo yo. Alguien, somebody says me. Me. Oh my God. Natalie, ok. Y luego Francisco, si tenemos otra. Ok, yes. Tell me, Natalie. Could you move your car from my space? Mm-hmm. I'm sorry, I'll do it right away. I'll do it right away, all right? And tell me the number. ¿Qué me quedó que quería también participar? Guys. Francisco, sorry, yes, Francisco, tell me the number six, okay? Okay, would you mind not talking so loudly? Loudly? Loudly. We're sorry. We'll talk more quietly. We'll talk more quietly. Quietly. Okay, thank you guys. ¿Cuál es la que no estuvo correcta entonces? Two, three. Francisco, tell me. Can you help me move to a new apartment? Can you help me to my new house? The answer. Sure, no problem. I'd be glad. I'd be glad too. Entonces acá sería esta. Sorry, but I'm busy. Okay. Number two, I'm really sorry. Yeah, no, ahorita no puedo, ¿verdad? Okay, nice. I didn't understand. Teacher, calm down, don't be scared. How would the conversation be? No la entendí. Renato, I didn't understand. Sí, ¿cómo sería con el ING esa frase? Okay, vamos a verla como lo diríamos. Thank you. I didn't understand that. Vamos a escribirlo aquí. Calm down. Don't be scared. Would you mind not being scared? El being sería acá, ING. Okay. Would you mind? Okay, ¿cómo lo pondrían después ustedes, guys? De calmarse. Solo agregamos la ING otra vez. ¿Te importaría calmarte? Calming down. Calming down, exactly. Ahí sería. No es muy común, ¿verdad? Pero sí, así sería. Así sería esa sería la estructura correcta. Thank you for the question, Renato. Thank you. Okay? Let's see, 9.10. We're almost done, guys. Knowledge check, the lesson objective. Develop skills in guessing meaning from context and reading for specific information. So we're going to do reading. Esto lo vamos a hacer el lunes. Tenemos tiempo todavía de leerlo el lunes. Ok. So eso sería lo que nos queda pendiente, guys. Y obviamente el lunes le vamos a meter con todo a la sección 2, porque sí la hemos agarrado un poquito lento la primera, pero no se preocupen, que igual si no terminamos, si se fijan no es mucho, lo que hago es que lo dejamos como tarea, ¿verdad? Ver esos videitos, ustedes traten de irlos viendo para ir adelantando, por favor.
¿Ok? Si hay tiempo, ¿verdad? Y si no, acá los ponemos, porque a veces los videos son un poquito largos y eso es lo que a veces nos quita un poquito de tiempo. Y yo lo que hago es nada más explicarles, ¿verdad?, de qué se trata el video rapidito y ustedes lo ven para que tengan mejor comprensión. Hi, welcome. Que join este es súper corto, section. Si se fijan, we're este lo podemos ver. That we can describe how something is pero used, hay otros que son un poquito infinitive. Largos, entonces vamos a, les pido por favor que traten de verlos con anticipación para terminar el lunes con la sección 2, ¿ok? So, right. See you on Monday, guys. Nos okay. vemos entonces el próximo lunes. Have a nice long weekend. Good night. Have a nice long weekend. Qué bueno nice que van a tener weekend. Vacación, chicos. Bye bye. Take care. Buenas noches. Good evening. Buenas noches. Bye, bye guys.